Buenas tardes, queridos amigos de La Traquina. Empezamos en directo jueves 5 de la tarde durante una horita. Empieza el programa interactivo por excelencia de Mírame Canarias. A partir de este momento, todos los que conocen el formato saben que tienen un teléfono local, el 822-066-522 y el 523. Siempre lo repito, para todos aquellos que en casa tengamos la fibra, internet con fibra, internet con ADSL, esta llamada es gratuita. Como siempre en antena decimos, y lo digo, este es el único programa que tienen en Canarias, programa interactivo para denunciar. Es un programa de participación. También es verdad que estando yo en directo, siempre lo repito, para que ustedes lo sepan, sobre todo para el nuevo televidente, que también me someteré a cualquier consulta, esa segunda opinión de abogado que ustedes me quieran verificar. Y quiero, antes de empezar, quiero decir que espero que esta tarde sea próspera en llamada, como la semana pasada, que después del intermedio, la verdad que del cambio de la publicidad, todo el programa estuvo interesante. Sé que entran muchas personas. Yo intentaré también decirles que cuando hagan una pregunta y la respuesta sea inmediata, que cuelguen, ¿vale? Para darle la oportunidad a los demás televidentes, porque al parecer, pues comunican mucho. Y quiero insistir, recupero las palabras que quería decir antes, pero bueno, tenemos a Ángel en La Victoria y le doy prioridad. Buenas tardes, Ángel de La Victoria. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Mire, le llamaba porque tengo un problema de hace ya bastante tiempo. Pues vamos a intentar resolvérselo, vamos a intentar resolvérselo. Muchas gracias, don Carlos. Dígame. Mire, como le estaba diciendo, llevamos ya bastantes años con una tarjeta de crédito de una entidad financiera. Sí. De un supermercado, para no dar nombre, ¿no?, de la entidad financiera, si a usted le parece bien. No, puede decir el nombre del supermercado, no pasa nada. Vale. Es de Carrefour, de las famosas estas tarjetas. Tarjeta Carrefour, que tenía detrás una tarjeta de crédito de Cetelén. Exacto, sí. De Cetelén, sí. Las conozco casi todas. ¿De qué año es la tarjeta? ¿De qué año es la operación de consumo en Carrefour? ¿Cuándo suscribió el contrato? ¿En qué año? Ahora hay que mirarlo porque no lo tengo a mano. Bueno, ¿hace más de 5 años? Sí. Años, sí. Pues sígame preguntándome que yo le voy a dar una respuesta inmediata. Sí, y entonces, bueno, todavía al día de hoy sigo pagando mensualmente la cuota que en su día me dijeron que tuviera que pagar, pero que yo la he ido aumentando para ver si se reducía la deuda, y veo que la deuda sigue ahí. Y que no baja. Me parece interminable, ¿sabes? Parece que... Pues, Ángel, bueno, Ángel, yo te quiero interrumpir, pero para darte una alegría, porque sí, estás pagando una deuda abusiva con los contratos de tarjeta, tanto tarjeta de supermercado, que tenían esta financiera Cetelén, como la que existía también con la de Santander Consumer, como la que tenía Citibank, como la que tenía Barclaycard. Eran tarjetas revolving, tarjetas que el contrato estaba hecho dentro de los límites usurarios del derecho español, y seguro en un 99% que te encuentras con una tarjeta donde estás pagando una cantidad con un interés de demora usurero. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, yo te insto dos cosas. Una, ese tipo de tarjeta, creo que ha colgado, pero te voy a contestar por televisión. Ese tipo de tarjeta, ese tipo de contrato, ya seguro que con todo lo que has pagado la deuda. Entonces, yo te recomiendo que les digas por teléfono que no vas a pagar más porque has pagado la deuda. Yo todos los expedientes, todas las demandas de este tipo de empresas, también Cofidis era la otra, que demandaban por tarjetas y por créditos de este tipo, se ganan todas en los juzgados. Es decir, Ángel, con mucha probabilidad te encuentras que todo lo que has pagado ya, has liquidado la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, deja de pagar, le dices a ellos que miren las cantidades que has pagado y que apliquen el interés no usurario, no usurero, como entiende todo el mundo, y si no lo hacen, yo te digo perfectamente que ese no te pueden cobrar, no te pueden cobrar por el juzgado, y si te cobran por el juzgado, el juez va a anular
la operación, te van a estimar la demanda, porque todas, no digo el 80%, todas las que yo tramité, todas las oposiciones que yo tramité de tarjetas de este tipo, todas se ganaron en los juzgados. Ellos van a un juicio monitorio, planteas oposición en base a la sentencia del TUE, crédito con interés abusivo y, por tanto, cláusulas abusivas y tienen que hacerte un recálculo. Y en algunos casos, se dio el caso en un pleito que yo tuve en Granadilla, que le tuvo que devolver la financiera al cliente. Y, sin embargo, para la financiera, todavía mi cliente debía 4.000 euros. Imagínese usted, este es tu caso, Ángel. Bueno, tenemos en Santa Cruz a Candelaria. Candelaria, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría volver a verle, señor abogado, porque igualmente nos tenía un poco olvidado. Pues sí, la verdad que estábamos con la pandemia, también tuvimos varias consecuencias negativas, tuvimos, no sé si lo sabe, pero nuestro director Manuel Artiles tuvo un accidente personal, un accidente, prefiero, una enfermedad que también impedía que, bueno, tuvimos muchos impedimentos del virus, al final se retrasó la traquina pues unos 14 meses, pero gracias a Dios hemos recuperado la normalidad. Sí, pues me alegro de que ya don Manuel esté bien. Gracias a Dios. Y yo desde aquí quería hacer dos denuncias. Adelante. Una es el tema del Parque de los Majuelos. Sí. Que es un parque muy bonito que está frente al campo. Lo conozco. Pero está muy olvidado. Sí. Incluso hay ratas muertas. Lo ratifico. No riegan. Hay una fuente, una como un laguito con unas cascadas, que es una preciosidad, y está todo verde el agua, y eso atrae mosquitos, y está descuidado total. Esa es una, y la al otra al ayuntamiento, es, le tiramos de la oreja al ayuntamiento de La Laguna, el parque de los Majuelos tiene ratas fallecidas, muertas, no las limpian, y el parque es un desastre. Sí. Esa es la primera denuncia que quede ahí para el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Y la segunda? Sí, y la segunda es que el Ayuntamiento de La Laguna, sí, por mucho que se llame por teléfono, no cogen el teléfono. ¡Qué vergüenza! Sí, es lamentable, lamentable, pero yo llevo días intentando hablar, le hago hasta 40 llamadas diarias, toda la mañana me paso llamando y no lo cogen. Pues ahora en época de pandemia se está procurando, las administraciones públicas tienen que procurar dar servicios telefónicos, telemáticos, para que el ciudadano no tenga que acercarse a las instituciones precisamente por el tema del coronavirus, por el tema del COVID-19, con lo cual los teléfonos de asistencia al cliente deben tener muchísimo más capacidad para que los ayuntamientos puedan atender a todos los ciudadanos. También los servicios informáticos o telemáticos con las administraciones públicas, llámese ayuntamiento, llámese cabildo, llámese comunidad autónoma, tienen sí, que pues potenciarlo. O sea, que el Ayuntamiento de La Laguna, un desastre en el servicio de atención telefónica. Telefónico, sí. Porque el funcionario pues, o los funcionarios no cogen el teléfono. Sí. Pues y una vergüenza. Y también, ya que estoy aquí, perdone usted, quisiera tirar de las orejas a Sanidad porque está abusando de sus empleados. Tanto enfermeras como médicos están de baja porque no pueden más. Están haciendo contratos solamente de un par de meses y luego les dan de baja y al tiempo les vuelven a dar. La asistencia de los centros es un poco lamentable, pero es que se quejan de que no pueden con tanto trabajo. ¿Y de qué centro en concreto te estás quejando? ¿De qué centro en concreto? ¿De qué hospital? Bueno, ¿O de qué ambulatorio? Yo es que he estado hablando últimamente con bastantes médicos y bastantes enfermeras, sí, y la mayoría están con esa queja. No, no. ¿Pero de algún hospital en concreto? O sea, ¿del hospital de Ofra? Bueno, ¿del estoy hospital? Quejando de Finca España, ah, que están saturados los pobres y no pueden ni atenderte. ¿Del centro de atención primario de la Finca España? Están saturados. Sí. Bien, pues queda la denuncia, las tres denuncias hechas. Y las tres, dos afectan al Ayuntamiento de La Laguna, que me parece, yo no lo sabía, Candelaria, que había ese teléfono, bueno, no es un teléfono, eso lo que es un aparato que suena y suena y, exacto, no lo cogen, es un auténtico. Después presumen los ayuntamientos de los servicios interactivos y de los servicios. Pues mira, tenemos otra llamada, vamos a ir a gente. Gracias. Nada, un muchas placer, gracias. Pues mira,
Un placer, Candelaria. Espero verle los jueves aquí en Antena. Sí, yo espero que, bueno, ahora estamos normalizados y a partir de, bueno, a partir, ¿no? Ya llevamos 6 programas. Me refiero que en toda esta nueva temporada, si no hay un cambio de programación, seguiremos saliendo los jueves a las 5 de la tarde. Sí, ¿y usted tiene un despacho privado? Sí, lo tengo en Santa Cruz de Tenerife, en la zona centro de Santa Cruz, en Valentín San, en la zona conocida como Plaza del Chicharro. Ahí tengo mi despacho, o sea que soy abogado ejerciente en todas las Islas Canarias, pero mi despacho está en la capital de Santa Cruz de Tenerife, sí. Ya, es que quería hacerle una consulta fuera de antena, pero bueno, pues ya me sí. Dijo la dirección. Como usted gracias, quiera, ¿me la puede hacer aquí o me la puede hacer en mi despacho? Como usted quiera. O por correo gracias. Electrónico también, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale. ¿Y el correo electrónico cuál es? miramtv@letrado.tv. Ahora lo serigrafía a mis compañeros en pantalla. Ese es. miramtv@letrado.tv. Sí, ya lo veo. Muchas gracias, señor abogado. Gracias. A usted, buenas tardes. Adiós. Tenemos otra llamada. En Ofra. Antonio, perdona la espera. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Mi comentario va un poquito rápido para agilizar. Gracias, de verdad. Yo vivo en una comunidad. Sí. Donde el cuarto de contadores está justamente debajo de mi casa. Sí. Y claro, han puesto los contadores digitales, pero no se puso en tableros de madera. Y eso sigue de madera ahí. Y yo he reclamado muchas veces que es un día va a haber un incendio y claro, el administrador me dice, sí, se pone en el acta. Pasa otra vez, sí, se pone en el acta. Y claro, yo ya no sé ni qué hacer. O sea que yo, para entenderle, el cuarto de contadores, los actuales contadores de electricidad, los sí. GSM, los modernos, sí. Están, digamos, cogidos a una placa de madera. Sí, que hoy usted sabe que son en módulos. Completamente prohibido. Sí. Porque puede calentarse y claro, si esa madera no está tratada, esa madera puede incendiarse, claro, lógicamente. Y lleva 40 años que lleva eso ya. Y una cosa, ¿usted ha comprobado si esos contadores GSM se calientan en la actualidad? ¿Alguien lo ha comprobado? ¿Alguien ha comprobado que ahí huele a quemado? No. Te lo digo porque yo iría directamente. Esto es un tema, curiosamente, que le compete a la comunidad. Es verdad que cada vecino puede exigir a la junta de vecinos que la comunidad se mueva, porque tienen que hacer un requerimiento urgente a la compañía, en este caso a la compañía eléctrica, y si no, que es lo más efectivo, que es lo que haría yo, me dirigiría a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Es decir, el administrador o el presidente sacan una foto del cuarto de contadores, que ellos tienen llave, donde se vean que esos contadores están grapados en unas tablas de madera que pueden incendiarse. Sí, Industria claro. Seguramente mandará a actuar de forma inmediata. Es lo más efectivo. Yo creo que es mejor. Dígame. Yo creo que es mejor Industria porque, claro. Por supuesto. El más perjudicado aquí soy yo porque lo tengo debajo mío mismo. Sí, y aparte que las operadoras ya no vienen a leer el consumo porque ya todo es GSM. Por lo tanto, claro. Industria funciona muy bien. Y sería lo más rápido y más sencillo. Llevarle una... Una foto. Una foto de... Exactamente, donde se vea efectivamente que hay un riesgo de incendio, ¿de acuerdo? Que no está homologada colocar contadores GSM en superficies de madera que pueden ser, que no son ignífugos pues, y que por lo tanto son susceptibles de arder por calor, e Industria mandará a hacer... Lógicamente, con cargo a la comunidad, eso sí es verdad que se lo voy a decir, Industria mandará a hacer con cargo a la comunidad una modificación del cuarto de contadores eléctricos para adaptarlo a la normativa en materia de incendio. Pues sí, pues voy a hacer el camino más rápido. Industria. Y el administrador no vive aquí y el presidente tampoco. Pues lo puede hacer usted como propietario del inmueble, lo puede hacer perfectamente. Eso bueno, sí, ¿usted puede entrar al cuarto de contadores? Sí. Porque está prohibido que los comuneros, los propietarios, podamos entrar en el cuarto contadores porque por normativa está reservado a la operadora, a Industria y a la comunidad, su presidente, su secretario, que tiene que guardar una llave, vigilarla, para en caso de avería tener la mano. Pero normalmente nosotros, los comuneros, los propietarios, no podemos entrar salvo que tengamos permiso de la comunidad.
Entonces, saque de todas formas la foto si puede hacerla, pero que sepa que usted no puede entrar ahí. Se lo digo por ley. No. Otra cosa es que entre y no pase nada, pero que sepa, ya le advierto que los propietarios, si es la comunidad, sí, porque el cuarto de electricidad está completamente prohibido el acceso y está restringido solamente a operadoras, a empresas de electricidad homologadas por industria, a industria o a la autoridad judicial, que pueda mandar un perito, un técnico para una prueba, sí, pericial. Sí. De resto, bueno, los propietarios, que lo sepa, tenemos prohibido el acceso a los cuartos de luz por, bueno, la peligrosidad. Bueno, de todas maneras, saque la foto de todas formas y denuncie, sí, y denuncie, vale, sin perjuicio de lo otro. Muy bien. Perfecto. Pues, don Carlos, muchísimas gracias. Nada, un auténtico placer. Y buen programa. Felicidades. Gracias. Pues aquí estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Es verdad también que todos ustedes me pueden ver en redifusión. Mírame Canarias, pone el programa a nivel regional repetido. Ventaja que tiene el directo de 5 a 6, que pueden hacer preguntas. La no ventaja del programa en redifusión es que verán el programa, verán las consultas, pero no pueden hablar. En ADG tenemos a Rosa. Hola, Rosa, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Muchas felicidades por volverlo a encontrar ahí. Muchísimas gracias. No sabes lo contento que estoy de estar con todos ustedes, porque sin, pues, la, sí, sin la traquina no vivo. Se lo digo de que después de 11 años y de todos los amigos y amigas que tengo en Canarias, agradeciendo que yo pongo todo de mi parte para que ustedes tengan esta herramienta. Pues adelante, pues sí, me someto. Es muy importante para todos los ciudadanos, la verdad. Es un servicio gratuito y somos los únicos que lo tenemos en este momento en, pues la, sí, en la... La verdad que tiene todo su mérito, ¿eh? Gracias. Usted y el programa. El programa, sí, la tele. Enhorabuena la... para todos. Muchísimas y gracias. Y para nosotros también, que los tenemos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, yo era referente a una herencia que tenemos por parte de paterna. Sí. Y son de terrenos urbanos y, sí, y rústicos. Sí. Por lo rústico tengo entendido que no se paga ningún IBI ni nada, ¿no? No en todos los casos. Yo ya me he encontrado este año que el consorcio de tributo de la isla de Tenerife, para aquellos ayuntamientos que no tienen el cobro asignado, he visto ya este año en unos documentos que me ha traído un cliente que sí, algunos ayuntamientos tienen, cobran IBI muy reducido por terrenos rústicos. Es verdad que la mayoría de los ayuntamientos en el terreno rústico no cobran IBI, no cobran, pero es verdad que no es el 100%. Nos podemos encontrar que existen ayuntamientos que cobran IBI por terrenos rústicos. Así que yo tenía entendido, bueno, que todos los ayuntamientos en Canarias no lo cobraban, pero ya vi los primeros recibos de IBI rústico, sí, con lo ya, cual sí hay, en algunos ayuntamientos sí hay. Sí. Bueno, pues estamos hablando del terreno que es urbano. Sí. Y por parte de mi padre en su momento no tuvo aceptación de herencia porque... No hicieron aceptación, sí. No, porque era una familia un poco especial y realmente no sabíamos los hijos de mi padre que ese terreno estaba ahí. Muy bien. Y ahora, pues claro, viene un hermano de mi padre y quiere que paguemos el IBI, pero nosotros no hemos hecho aceptación de herencia. Bien. Hombre, yo recomiendo que... ¿Cuántos herederos son en total? Hijos de mi abuelo, 11 hijos. Pero sí, 11. ¿Y cuántos están, digamos... Vivos ahora 3. ¿Tres? Tres. ¿Y hijos de hijos, o sea, nietos de los titulares? Porque estamos hablando de herencia de tu abuelo. Que no arregló, sí, que no arregló tu papá, que por lo que me dice no hubo aceptación de herencia, sí, sí, con lo cual tú eres nieta. O sea, estás hablando como nieta sí, como de nieta, herencia. Bien, en primer lugar, sí te insto a que se pongan de acuerdo porque efectivamente el pagar el IBI es lo correcto, aunque no hay, digamos, tengamos en sucesión mortis causa, en herencia, no tengamos asignado, no tengamos titularizado como heredero. Usted es heredera yacente. Es verdad que los herederos yacentes, entre comillas, desde el punto de vista tributario, no tienes por qué pagar algo que está a nombre de un abuelo, pero desde el punto de vista, sí, práctico, te lo digo por experiencia, yo siempre digo que los tributos hay que pagarlos. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos inician la vía ejecutiva de recobro y como las propiedades las tienes a nombre de fallecidos y el titular del IBI
es una persona fallecida, yo me he encontrado que muchos ayuntamientos y otros, a través del consorcio de tributos de Tenerife, he visto que han embargado por IBI, han embargado por basura, han embargado por rodaje. Claro, sí, nosotros en este caso no tenemos ni visto el testamento. Ya, eso es injusto. Ni escrituras de esa propiedad. Claro. ¿Cuántas propiedades son en total las que ha podido dejar su abuelo? Bueno, en terrenos son, los que no son urbanos, bastante. Y urbano es menos. Y yo le pregunto, porque en España está el beneficio de inventario. Desde el punto de vista económico, ¿interesa aceptar esa herencia? ¿Vale la pena que ustedes tengan titularizada esa herencia? Es decir, ¿la herencia es positiva o es una herencia que no merece la pena porque su valor es muy pequeño? ¿Es una herencia interesante? No, no tan interesante. ¿Sabes qué pasa cuando tenemos una herencia? Están dentro de una ciudad, pero. Yeah. ¿Sabes lo que pasa cuando tenemos una herencia de dos generaciones? Que está el lío de papeles. Hay que, claro, ahora todos los fallecidos con sus hijos, porque hay que aportar todas las actas de defunción, todas las últimas voluntades, desde que murió abuelo, pues los hijos del abuelo. Si los hijos del abuelo han fallecido, los nietos del abuelo, entre ellos usted. Ahí está. Y al final, todas esas actas de defunción hasta llegar a los tres vivos. Y los tres vivos, llevar todo ese papel al notario y hacer la aceptación de herencia y presentar la relación de bienes hereditarios para aceptarlo. Porque al final. El problema es que hay ya primos que no quieren saber de la herencia. Entonces, yo lo que recomiendo, si alguno de ustedes, porque la herencia sea interesante, me ha dicho que no lo es muy interesante. Hombre, a ver, no está ¿han para valorado, despreciar, pero han tampoco valorado, es. Ya, pero digo que el valor de los bienes es significativo. Sobre todo porque si no, tarde o temprano. Algún día llegará el momento en que todos los bienes de personas fallecidas serán del Estado. Todavía el Estado, yo no lo he visto mucho, pero el Código Civil sí faculta a que el Estado pudiera quedarse con todos los bienes que renunciamos, porque si tenemos una herencia de bienes con más de 30 años, el Estado, sobre todo cuando van a expropiar una zona, si quieren, pues se los queda, porque evidentemente todos esos terrenos que no están titularizados por sucesión mortis causa o por donación, o por compraventa, que se hayan puesto a nombre antes de fallecer y queden ahí a nombre de los causantes, esto corre el peligro el día de mañana de que el Estado se los quede. Claro, porque no pagan el IBI, ¿entiendes? Es verdad que pagando el IBI suavizan ustedes, desde el punto de vista tributario, las acciones de recobro en vía ejecutiva, por parte del Cabildo, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Comunidad Autónoma. Y es verdad también que ustedes también tienen el beneficio de inventario. Un heredero yacente, es decir, que no ha aceptado la herencia, no tiene por qué pagar los tributos de los fallecidos, porque en eso está el beneficio de inventario, en saber si me interesa aceptar una herencia de mi abuelo o no. Claro, porque no sabemos si está embargada, si tiene deudas. Bueno, eso es fácil hoy en día porque los embargos a través del registro de la propiedad. Si tienen las escrituras en terreno no, que no están, tengo nada. No tiene nada. Pues lo primero que hay que hacer es averiguar dónde están esos terrenos, si están inscritos. Si no están inscritos en el registro de la propiedad, le voy a decir que no están embargados, no los han podido embargar. Si no están inscritos, pero si están catastrados, pues sacar la certificación descriptiva y gráfica del catastro. En definitiva, tienen ustedes los herederos que facilitarle al notario toda la relación de bienes hereditarios. Sí. Si no lo consiguen todos, pero tienen la mayoría, es verdad que después, una vez que aceptemos la herencia, si aparecen más bienes, se puede aceptar posteriormente el resto. ¿De acuerdo? Pero si la herencia no veo que sea muy interesante, si hay un poquito de más revuelto entre su. Es que son muchos, sí, ya. Y, hay, sí, y es un papelerío nunca. Inmenso el que ustedes tienen que empezar a preparar ahora. ¿De acuerdo? Porque ya. Lo ideal y es. Hay, que se. Y hay ya familiares, hijas de. Nietas de mi abuelo, pues que no quieren, no les interesa. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que no? Pues tienes interesa? Que ir al juzgado. Eso te lo iba a decir antes. Si ya encontramos que hay herederos yacentes, como estas personas que usted nombra, que ocupan los bienes del abuelo sin aceptar la herencia, estamos hablando de que están haciendo un uso abusivo
de los bienes hereditarios. Aquí lo lógico es que si no hay un acuerdo entre los herederos vivos, es que uno de ellos o varios, los que quieran, acuden al procedimiento de aceptación de herencia, o sea, obligar a los herederos a que efectivamente. Y es lo único, entrar en esa aceptación y división de la herencia, porque cuando hay posturas así muy pasivas, la única solución es acudir al juez. Y yo tengo algunos en marcha porque es muy habitual en Canarias que un hermano, dos hermanos se opongan, etcétera, etcétera. Y al final no se puede quedar eso sine die por el tiempo ilimitado, porque mire lo que está pasando. No se paga el IBI, no hay mucho interés, unos herederos... Hombre, lo paga ese hijo, ese tío mío. Pero bueno, pues claro, si lo está pagando, muy bien. Que no enseñe papeles. Ya, no enseña papeles. Claro, porque él tendrá el interés de que si ustedes no arreglan la herencia, estará presionándose para que no la acepten nunca y se queda con todo. Hay muchos herederos listos. Aquí no es por nada, pero lo que yo conozco, yo no conozco el, a nivel nacional, pero a nivel canario, que lo conozco mucho, hay mucho heredero listo que se quedan con los bienes sin aceptar la herencia, en perjuicio de hermanos, en perjuicio de primos, en perjuicio, exacto. Y lo ocupan, incluso algunos tienen la osadía de alquilarlo, sin estando a nombre del abuelo o de la abuela. Sí, sí, he visto de todo. Hacen hasta contratos de alquiler a tercero, cobrando un alquiler sin todavía ser heredero, siendo heredero yacente. Así que lo ideal es, yo siempre, si me pregunta a mí como abogado, yo le digo, lo normal y lo, vamos, si el beneficio de inventario es favorable, es que aceptemos la herencia, ¿de acuerdo? Y que aunque cueste un dinerito arreglarlo, aunque cueste trabajo, ponerlo en manos de un abogado o gente experta, que también hay gente que no es abogada, pero que tramitan herencia en los notarios, ¿vale? Hay gestorías, hay administradores de fincas, etcétera, etcétera, inmobiliarias, que también se dedican a esto, y ayudar un poco a tramitar la aceptación de herencia. Es verdad que si van al juzgado ya no le queda más remedio que contratar un abogado o una abogada, pero a nivel administrativo, a nivel de arreglar papeles para aceptar la herencia, pues yo no sé, me parece que usted debería de mover ficha, y si no quieren, pues presentar una demanda, ¿de acuerdo? A esos familiares que no aceptan. Correcto. Los impuestos. Obligarle a aceptar, o sea, obligarles al final que den el paso para que sí, no se... son dos. Pues esos dos. Pero, pero tienes que buscar toda la documentación de los fallecidos, desde tu abuelo hasta la actualidad, o sea, los hijos del abuelo fallecido, los nietos que estén fallecidos, los que estén vivos, hay que aportar las actas de defunción, las últimas voluntades de todos ellos, ¿de acuerdo? Y la relación de parentesco para que cuando lleguen a ustedes y lleguen a la aceptación, si lo piden por vía judicial, es igual que el notario. Lo único que en la demanda judicial, el abogado o abogada tiene que tener la relación desde los fallecidos hasta la actualidad. Ya. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias, Carlos. Un placer. Bien, pues mire, preguntas de herencia. Esta la he dejado en antena porque hay algunas preguntas, lógicamente, que tengo que mantenerlas en antena, pero les agradezco que si son más breves, mejor. Y ya entramos en la mitad del programa, vamos a la publicidad y les pido que atiendan nuestro consejo publicitario y nos vemos a la vuelta de la publicidad. Bueno, pues regresamos después de la publicidad, agradeciendo el interés de ustedes en la primera parte del programa, ese enorme número de llamadas, prácticamente no hemos parado. Y antes de que caiga la próxima llamada, quería recordarles, he sido muy incisivo en los últimos 4 programas, amigos de Canarias, también a nivel nacional, pero a mí me preocupa mi tierra en Canarias y sobre todo en Tenerife, tenemos un nivel de incidencia de COVID-19 altísimo. Y se habla, todavía no es seguro, que esta tarde, esta noche, el gobierno de Canarias pudieran ponernos en nivel 4, las Islas Canarias,
porque Tenerife, con respecto a las demás islas, tenemos un nivel de incidencia altísimo. Yo recordaba a ustedes que tenemos que vacunarnos, que no pongamos pega a la vacuna, llámese AstraZeneca, llámese Janssen, llámese Moderna, llámese Pfizer, que no podemos rechazarla, que tenemos que vacunarnos. De acuerdo, que tenemos muchísimas ventajas si nos vacunamos. Por ejemplo, el certificado COVID europeo, que una vez que nos vacunemos podemos sacarlo en la web. Y sobre todo, el que no tengamos, el que no nos contagiemos unos a los otros. Sabemos que en espacios públicos ya tenemos la ventaja de no ir con mascarilla, pero tenemos que guardar la distancia interpersonal de 1.5 metros. Y tenemos en Santa Cruz a Miriam. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal? Quería hacerle una preguntita sobre emigración. Yo soy cubana. Uh-huh. Llevo varios años aquí, pero solo tengo residencia temporal. ¿Tienes residencia? Sí, y la residencia, sí. Una pregunta, ¿la residencia en su día cuando viniste a Tenerife, la pediste en tu país o la pediste aquí? O sea, no, aquí. O sea, aquí. ¿Viniste como turista? Y te vine reagrupada por mis padres. Ah, viniste por reagrupación familiar. Vale, sí. Ya, pues ya estoy situado, de acuerdo. Vale. O sea, estás reagrupada y tienes permiso de residencia, pero no tienes permiso de trabajo. Sí, sí, también tengo permiso de trabajo. Ah, vale, tienes permiso de residencia. Vine en el 2014. De acuerdo, ya llevas 7 años aquí. Uh-huh. De acuerdo, ya estoy situado, dime. Exacto, pero me he despistado un poco y no he pedido la nacionalidad. Entonces ahora quisiera pedirla, pero tengo un menor a mi cargo. Sí. Que no es nacido aquí. La niña tiene 11 años, vino conmigo también reagrupada. Por lo que yo entiendo, ¿de qué nacionalidad eres, me dijiste? Cubana. Cubana, vale, perfecto. Claro, el niño no nació en España y tampoco... ¿El papá es español por casualidad? Sí. Ah, vale, pues entonces el niño es español. Porque el artículo 17 del Código Civil dice que son españoles los hijos de padre o madre española. Si el papá es español, el niño, aunque haya nacido fuera de España, hasta los 18 años, tiene el derecho de opción de pedir la nacionalidad española. ¿De acuerdo? Que no se olvide que al llegar a la mayoría de edad puede pedir la nacionalidad española. ¿De acuerdo? Al llegar a la mayoría de edad. Sí. Porque ahora justo yo quería pedir yo la nacionalidad porque tengo la... Sí. O sea, ¿puedo hacerlo? Eres iberoamericana, el Código Civil dice que los iberoamericanos con residencia efectiva de 2 años pueden adquirir la nacionalidad española. En su caso, tiene una residencia efectiva legal desde el 2014, sí. ¿De acuerdo? Porque si fuera ilegal no computa, ¿vale? Uh-huh. Es una residencia legal, usted tiene una residencia de 7 años y lo que tiene usted es una demora en pedir la nacionalidad española por residencia, ¿de acuerdo? Vale. Sí. Pues nada, tienes que pedirla. ¿Puedo pedirla y presentar toda la documentación para la niña también? Claro, porque aprovechas ya y aunque no tiene 18 años, sí es hija de español. Por lo tanto, sí. Ya puede ser español y por lo tanto, lo que pasa, claro, que como es menor de edad, hay que darle la opción a que cuando llegue a los 18 años, él quiera pedir o no quiera pedir la nacionalidad española. ¿De claro acuerdo? Está. Entonces, cuando sea mayor de edad, la pedirá. Y, perdón, es una niña, según me están recordando mis compañeros, es una niña, uh-huh. La pedirá a la niña y, por lo tanto, cuando llegue a los 18 años. Pero sí es verdad que usted ya se está demorando mucho porque sí. ya pudo haber usted obtenido la nacionalidad española. Ya hace tiempo, sí. Y, pues nada, muchísimas gracias. Nada, un placer. Un placer a usted. Gracias. Nada, hasta luego, buenas tardes. Pues mira, hacía tiempo que no me hacían preguntas de nacionalidad y estaba contando, hasta que entre la próxima llamada, que desde aquí, desde Mírame Canaria, desde La Traquina, yo especialmente les digo, por favor, que tenemos que bajar el nivel de incidencia de COVID. Está en una situación preocupante. España, a nivel nacional, está liderando el nivel de incidencia. Ya hemos pasado del nivel 200 por número de habitantes. Esto es muy preocupante, ¿de acuerdo? Han habido muchísimo descuido por parte de la gente joven. Ya se ha abierto, menos mal, la mano por parte de las autoridades para que los jóvenes se vayan vacunando. Sí quiero recordarle que al que no se haya vacunado ni le hayan llamado, está el vacunódromo en La Laguna, el Santiago Martín, el pabellón, que está 24 horas. Ahí se puede ir sin cita previa, ¿de acuerdo? Es decir, que ya tenemos un vacunódromo en Tenerife. Este es el que yo conozco, en las otras islas no los conozco. También me imagino que lo habrá.
así que tenemos que vacunarnos. Si lo quieres pedir a través de la app, yo siempre lo he recordado, que hay una app para el teléfono móvil, Mi Cita Previa, te la puedes descargar o bien en el Android, un teléfono Android o un teléfono iPhone, sistema iOS, y ahí puedes entrar, te identificas con tu tarjeta de la Seguridad Social, colocas el número de la parte delantera y el que está en la parte trasera en el recuadro y entras en tu centro de salud. También hay una página web a través del Gobierno de Canarias que puedes acceder fácilmente en Google. Solicito vacunarme, Gobierno de Canarias. También ahí te pedirán los datos de identificación y un teléfono móvil y te avisan por SMS. Este último sistema, yo he comprobado ya los dos. He comprobado el de la app Mi Cita Previa, funciona muy bien, y he probado también el de Solicito Vacunarme. Así que no hay excusa para vacunarse, ¿de acuerdo? O sea que estamos en un nivel muy, muy preocupante. Es verdad que la mascarilla, desde hace una semana, estamos relevados de la mascarilla, pero en zonas abiertas. Si entramos en el servicio público, si entramos en sitios cerrados, tenemos que colocarnos la mascarilla. Incluso en la calle, si no tenemos la distancia interpersonal de 1.5 metros, tenemos que usar la mascarilla. Recomendación, que usemos la mascarilla el máximo tiempo posible para evitar ser contagiados. Y la consecuencia es la economía. Ya Francia, ya Alemania, por este nivel de incidencia COVID que tiene España en las Islas Canarias, han recomendado que los turistas franceses, que los turistas alemanes no vengan a Canarias. Si en Canarias no viene el turismo, amigos de Canarias, la economía sigue cayendo en picado. No es el hecho de que me contagie o no me contagie, es el hecho de que a todos nos va a afectar en nuestros bolsillos. Estamos en una época muy delicada y qué triste que no tengamos rellenos nuestros hoteles, porque el turismo, que deja aquí cientos de millones de euros al año, se vaya a otros destinos por culpa del COVID. El COVID hay que protegerse para evitar la enfermedad, pero también porque hay que salvar nuestra economía, no se olviden. Y les recuerdo, los teléfonos son teléfonos locales, el 822-066-522 y el 822-066-523, para todos los que tengan ADSL o fibra en casa. La llamada es gratuita, como ustedes han visto. La Traquina, para el que no me conoce, es un programa de participación, ¿de acuerdo? El único programa que tiene actualmente la televisión en las Islas Canarias para que ustedes puedan entrar y denunciar. Es un programa de denuncia pública. Es un programa, como hizo Candelaria en la primera parte del programa, para hacerse eco de la problemática. Yo siempre lo digo, todos tenemos problemas, vamos a un sitio y no nos atienden bien, tenemos problemas con la fuerza del orden público. ¿Por qué no puedo yo denunciar en una altavoz tan importante como Mírame Canarias los problemas? Y para eso está Mírame Canarias. Y tenemos en Guimar, María. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Mire, ya la pregunta me la contestó, porque la misma que yo quería ya la hicieron. Pero aprovecho para saludarle, para decirle que estoy encantada de verle otra vez el jueves. Muchísimas gracias. Y nada, un saludo muy fuerte. De todas formas, si quieres, María, dime la pregunta que me ibas a hacer, porque a lo mejor otro televidente no nos estaba viendo y a lo mejor es interesante. No, y yo la recuerdo en antena, si la puedes recordar. No, ahora no la tengo aquí apuntada. Vale, pues nada, no te preocupes, de acuerdo. No te es que estaba esperando a ver si me tocaba. Sí, es verdad. Nada, un saludo, María. Un saludo a todos y que estoy muy contenta de que estés ahí. Sí. Y un abrazo de una amiga mía que es amiga tuya también, se llama Angelita, de aquí del puertito. Ah, muy bien. Usted sabe que yo tengo con Guimar y con Arafo un amor especial, porque soy hijo de guimarero y de arafera. Mi padre es de Guimar. Esa arafera tan mala que tiene. Y mi madre es de Arafo. Con el valle de Guimar tengo un amor especial. Claro, sí. por eso lo estamos siguiendo, porque esa es muy amiga mía, muy esa bien. Gran madre que tiene. Pues yo veraneé toda mi vida, desde el año 68 en el puertito de Guimar. Desde el 68, todos los veranos sin faltar. Ahí tengo todos mis amigos, mis amigas de infancia, de Las Cañitas, de Guimar, ¿de acuerdo? Y lo que es el destino, Dios me puso el caso árido
para que yo presentara la famosa querella por delito ecológico contra los areneros del Valle de Güímar. Así que también tuve que actuar en favor del pueblo de Güímar. Todo ha quedado en Güímar, así que... Porque tienes arriba un rogando por ti, muchachos. Muchas gracias, la verdad que sí. Un abrazo muy fuerte. Nada, María, buenas tardes. Y adelante. Bueno, gracias. Un placer, bueno. María. Pues nada, Nicó de los Vinos estaba entrando la llamada. Vicenta, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues yo estoy contentísimo porque esta tarde no he parado de... Me encanta resolver consultas. Pues yo estoy contenta porque quería hablar con usted de hace tiempo. Pues adelante, no pierda ni un segundo más. Mire, resulta ser, yo pequeña, mi ¿sí? papá hizo una finca de medias, ¿no? ¿Una qué? Una finca de medias. Ah, una finca de medias. Y dentro de esa finca había una casita. Sí. Después mi papá fue a Venezuela en el año, pues no, no sé decir, el año no me acuerdo, porque yo no tenía importa. 7 años, nací en el 41, en el año 48, sí. Cuando mi papá vino, el dueño había muerto y quedó en 3 herederos. Y mi papá le compró la parte de uno. Sí. Y la parte de los otros dos, una se la dejó a un bisnieto y la otra la vendió. La sí. vendieron también. También. La parte que vendió, que vendieron, mi sí. papá le dijo al dueño que compró, mire, usted le tocó un cuartico, yo tengo dos, si usted quiere me lo vende y yo le agrego a mi cuartico. Muy bien. Le dijo que sí, eso fue en el año 1961. Mi madre, 59 años. Entonces, en el año 80 murió mi papá. Sí. Y en el año 81, sí. ese señor agarró y le vendió a otro. Pues no podía porque tenía derecho de preferencia a su papá. Antes de... Bueno, pero es que ya se la había comprado, mi papá se la había comprado, le dio el dinero y todo. Ah, ya se lo había comprado y le vendió a otro encima. Sí, él tiene los papeles. O sea que el papá tiene sus papeles firmados por él y todo. Dios pero, mío. ¿Y por qué no los denunció? El dueño agarró y se lo volvió a vender a otro señor. Pues eso ha cometido un delito de estafa. Ajá, pero espérate, yo tengo 5 años que vine de Venezuela porque me fui con mi esposo para Venezuela. Sí. Y metí eso en un abogado de oficio porque no tenía real. Porque da igual. La situación en Venezuela, ¿no? Sí, de acuerdo, claro. Está el abogado de oficio que no me ha dado razón y el señor hace un año todavía murió y yo no sé ahora qué derecho tengo, ¿no? Bueno, en primer lugar, te voy a preguntar, ¿ese terreno, la herencia de tu papá, la has aceptado? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Sí, la tenemos aceptada. Éramos 3, pero el varón murió hace 2 años. Vale, ¿aceptaron la herencia ante notario? Sí, sí. Vale. Por lo tanto, el pedacito de su papá, que tenía una casita o unos cuartos, le tocó a usted. ¿Y sí. en qué año presentó el abogado de oficio la denuncia? ¿En qué año la presentó? Pues tiene ya como 4 años, más o menos. Porque le digo porque desde el año 80 hasta hace 4 años, hasta el 2018 o 2017, el delito estaría prescrito. Digo pues porque... ya yo hace como 6 o 7 meses cuando murió el señor. Ya. La llamé y le dije, mira, ella se llama Alejandra. Sí. Alejandra, ¿y ahora cómo quedamos ahí? El juicio sigue. Es que entonces presentaría una demanda civil. Me borró el teléfono y no sé el teléfono, no sé nada, ni sé qué derecho tengo. Y una preguntita, ¿usted sabe si el abogado presentó un tema civil o penal? ¿No sabe lo que presentó? No sé lo que presentó, sé que lo tiene presentado en el juzgado de ICO. Bien. Y llamaron al señor a declarar y el señor dijo que sí, porque como vio la casa abandonada, agarró y la vendió otra vez. Y ella le dijo, eso no es problema suyo. Ya eso no es suyo, si la abandona o no la abandona, eso no es problema suyo. Yo lo que veo es que si la compraventa de este señor fue en el año 80, 81, dijo usted, y en el... Mi papá la compró en el 61. Sí, no, pero cuando le vendió... Mi papá murió en el 80 y al año de morirse mi papá agarró y lo vendió a otro. Y lo vendió y ya se lo había vendido a su padre. Sí, sí. Y esos papeles fueron privados, lógicamente, no se hicieron ante notario, ¿no? La de mi papá sí fue privado. Claro, ahí está el tema. Por eso vendió el señor por segunda vez. Pero por eso, yo fui a notaría y me dijeron que mi papá tenía todos sus derechos. Sí, pero tiene que... Pero claro, cuidado que en España
existe el Instituto de la Prescripción. O sea, no podemos esperar 20 años. Dese cuenta que desde el año 81 hasta el año 2017 que presentó la demanda, si el señor vendió por segunda vez en el 81, ya desde el punto de vista penal ha prescrito el delito. Es que yo no sabía ni pasárselo por la imaginación que le hiciera eso. Y claro, pero hay mucha gente que hace doble venta. Si era un vecino y en la puerta de la casa, yo no creí que él fuera a hacer semejantes cosas. Pues hay gente que hace semejantes cosas y entra dentro. Y vea lo que me pasa ahora con el otro que es bisnieto del que heredó. Bisnieto del que heredó, sí. Ajá. El vecino del otro lado. Sí. Que le tocaron dos cuarticos. Sí. Garro fue al ayuntamiento y pidió permiso para acercar. Muy bien. Y me acercó, me dejó una serventía de 80 centímetros, porque había como 2 metros y pico. A usted. O sea, que colindaba con la parte suya y le dejó al vallar una serventía de 80 centímetros. De 80 Ajá, y la serventía antes era como de 2 metros y pico. Mi claro. Papá pasaba con las vacas, con las bestias por ahí, con todo, y ahorita pasa una persona ahí. ¿Cuándo construyó el vallado? ¿En qué año? ¿Hace este mucho? Este año. Pues vaya al ayuntamiento y denuncie, porque claro, primero tiene que dejar la serventía. Hoy en día la serventía, servidumbres de paso, serventías en Canarias, tienen que dejar el paso, según la jurisprudencia, para que pase un coche. O sea que si hay, otra cosa es que hubieran inmuebles y no hay posibilidad de que quepa un coche porque hay paredes construidas, pero sí, están los cuartos ahí, incluso él tiene dos cuartos abajo también. Habría que ver, porque lo que no se puede estrechar esa serventía a 80 centímetros, porque conforme hoy en día hay vehículos, antiguamente habían bestias, habían burros, y no hacían falta que las serventías fuesen tan anchas, pero hoy en día se promueve por nuestra jurisprudencia en España que, dado que existen arados, coches, para acceder a la finca, las serventías tengan un ancho mínimo de un carruaje para que quepa un coche, que son 3 metros, ¿de acuerdo? O sea, yo lo digo porque... Yo ahorita mismo arreglar esa casita porque mis hijos están en Venezuela y vienen y no tienen dónde vivir. Es que yo le digo que vaya al ayuntamiento y denuncie el vallado, esa licencia de vallado, porque ha dejado una serventía muy escasa. Porque si el ayuntamiento no actúa, va a tener que usted que ir al juzgado DICO y demandar al vecino. Mire, yo fui ayer al ayuntamiento. Sí. Ya había ido 4 veces y me decían, eso todavía no sale, mínimo dentro de 6 meses. La última vez que fui el viernes. Ajá. Entonces ayer yo estaba abajo y mi esposo vio a un muchacho que trabaja en el ayuntamiento y me dijo, yo te voy a acompañar a ver qué es lo que pasa aquí. Muy bien. Y fue y le dijeron que ellos le dieron permiso para que sí vallara. Sí. Pero que ahora yo tenía que denunciar era la policía. Vale, pues ya el ayuntamiento está reconociendo que el vallado no está hecho según la autorización, según la licencia municipal. Entonces, ya le está diciendo al ayuntamiento que vaya a la policía local, porque la policía local presenta. Yo le digo que si lo puede hacer a través de la policía local o lo puede hacer usted directamente dentro de la concejalía de urbanismo del propio ayuntamiento. O sea, usted puede llamar a la policía viene, levanta un atestado, ¿vale?, con foto, y lo que hace la policía local es presentar esa denuncia a la concejalía de urbanismo. O usted directamente puede denunciar por registro, coge la solicitud de denuncia, saca una foto y con los datos del vecino, del que construyó el vallado, presenta una denuncia diciendo que el vallado no cumple la licencia. Y el ayuntamiento tiene que actuar, tiene que mandar a derruir la zona de vallado que es, entre comillas, ilícita, no conforme a la licencia, y le dará la razón. O sea, que tiene las dos vías, o bien la policía local DICO, o bien usted directamente en la concejalía de urbanismo del ayuntamiento DICO. Hágalo. Pero como es la consejería del ayuntamiento, a lo mejor como ellos dieron el permiso, no me harán caso. No, porque por lo que usted ha averiguado ya, ese vallado no está hecho según licencia. Es que yo estoy viendo... Yo pienso que el ayuntamiento no tiene por qué darle a nadie claro, una serventía así.
Claro que no, claro que no. Y con mucha probabilidad ese señor ha abusado de esa licencia y la ha estirado a su favor, digamos así. Ha hecho un vallado, pues limitando servidumbre, limitando serventía, y por eso le digo que denuncie, que el ayuntamiento comprobará la licencia que le dio y comprobará lo que este señor puso. Porque el ayuntamiento le abre una acta de infracción, ¿de acuerdo? Un acta de infracción urbanística a este señor por incumplimiento de la licencia, ¿de acuerdo? Pero yo ayer llamé a él por las buenas y le dije, me dijeron esto del ayuntamiento, vamos a hablar y quítela eso. Yo no voy a quitar nada. No creo, no creo que por las buenas este señor actúe, se lo hizo en plan así cara. Y como le cuesta dinero hacer una modificación del vallado, no lo va a hacer hasta que no lo obligue el ayuntamiento. Bueno, entonces usted me aconseja que yo vaya directamente a la policía, sí, y le ponga la denuncia. Correcto, que la policía venga. Yo también le recomiendo, o usted llama a la policía local por el teléfono, que también vienen a la finca para que saquen una foto, ¿vale? Porque la policía local también tiene la obligación, cuando presentamos denuncia por infracción urbanística, también lo hace el SEPRONA de la Guardia Civil, pues vienen, toman foto, levantan un atestado, ¿vale?, del vallado. Usted le dice a la policía dónde está la zona que entiende que es ilícita, la policía lo presenta en la Concejalía de Urbanismo de ICO, y ya se le inicia un expediente de infracción urbanística a este señor, ¿de acuerdo? Sí, voy a tener que hacerlo porque ¿cómo me va a dar así sin entrada? Yo no puedo entrar por ahí con un saco de cemento, con un saco de arena. Él dice que lo traiga al hombro, ¿cómo lo voy a traer al hombro? Usted tiene derecho que la serventía hoy en día, según la jurisprudencia española, ya no son de burros y caballos y bestias, como antiguamente. Hoy las serventías tienen que ser anchos de carruaje, que quepa un vehículo, ¿de acuerdo? Así que en la zona de aproximación a su heredad, a su propiedad, a su límite perimetral de su finca, tiene que haber una distancia con el vallado de 3 metros, ¿de acuerdo? Mínimo. 3 metros. Claro, porque es lo que permite hoy en día, ya no es como antiguamente. Más o menos eso era lo que había antes. Claro, efectivamente, justo lo que había antes. Sí. Justo lo que había antes, lo tiene y que respetar. Y por ahí pasaba todo el mundo, un camino real que bajaban y subía la pues, gente. Pues si encima un camino real, está usted perdiendo el tiempo para y denunciar. Puso dos puertas y una la agarró de mi cerca, de mi parque. Increíble, increíble, qué abusador. Qué abusador. Es abusador, sí. ¿Y cómo se llama ese señor? El nombre solo. Gervasio. Gervasio. Con el otro vecino tiene un pleito también en abogado. No me extraña. Que yo fui al abogado ese que es amigo de mi hija y fui a hablar con él y me dijo no le puedo atender porque yo le estoy llevando claro, un caso de claro, que el abogado efectivamente no sería prevaricación del letrado. No puede ser, no puede actuar en las dos partes. Pues estás perdiendo el tiempo, mañana mismo llama mañana a la policía local. Mismo voy a ir a la policía. Sí. Y denuncie que vengan al terreno, que saquen fotos. Y ellos ya saben lo que tienen que hacer, presentar la denuncia y se le abre un expediente de infracción urbanística a Gervasio. ¿De acuerdo? Sí, claro, claro. Así que Gervasio, si nos estás escuchando, Gervasio Dicó, que sepa que tu vecina te va a denunciar por lo que hiciste, Gervasio. ¿De acuerdo? No, porque yo no quiero hacerle daño, pero ayer me dijo eso, entonces... Pero si nos hacerle daño, usted ya está preocupada tanto que ha llamado a la traquina. ¿Usted está preocupada? Yo lo llamé a él ayer y se lo dije, mire, me mandaron a la policía, a mí no me esté amenazando, le dije, no lo amenazo, no. Yo no le estoy amenazando, yo le estoy diciendo a usted que ha construido un vallado ilícito. Claro. Pues, policía local. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Por atenderme y que pase una feliz tarde. Igualmente, que tenga una feliz tarde, de acuerdo. Pues nada, llamada que ustedes ven muy cercana, llamada, la traquina es un eco, es un altavoz. Es un altavoz, pero se hace eco de todas sus llamadas y hasta problemas entre vecinos porque piden licencia de vallado y mira lo que ocurre, que invaden serventías, no respetan caminos reales. Esto es muy típico en Canarias, el listo de turno, pero bueno, al final está la ley para todos, así que tenemos que denunciar. Yo siempre lo digo porque si nos quedamos tranquilitos con el tiempo, existe en España el Instituto de la Prescripción y el paso del tiempo, tanto a nivel penal, con los delitos que prescriben, los delitos graves en 10 años. Hablamos también de prescripciones con carácter por la posesión civil,
prescripciones adquisitivas de carácter ordinario o carácter extraordinario, etcétera, etcétera. Así que tenemos que actuar porque si pasa el tiempo, después ya no nos ampara ni el ayuntamiento ni los jueces, ¿de acuerdo? Y los abogados tampoco podemos hacer milagros si está prescrita la vía penal o la vía civil. Sigo recordando. Bueno, pues no me enrollo más porque tengo a Remedios en la cuesta. Y Remedios, buenas tardes. Me queda poco tiempo, pero entraste en la llamada. Oh, hola, buenas tardes. Hola, Remedios, buenas tardes. Una preguntita rápida. Rápido. A ver, un solar que sí. Sea, vamos, a ver, un solar de mi madre. Un solar de mamá, sí. Sí, y no tiene papeles, no sí. Lo tiene en Hijuela. Sí. Mi hermana levantó una casa cuando hace más de 30 años, pero no se han arreglado papeles ni nada. Ni nada. Ella dice que la casa es suya, sí. Pero que aunque la finca sea de mi madre. Una pregunta, ¿cuántos hermanos son ustedes? Seis. Seis hermanos. ¿Y esa Hijuela a nombre de... Está de mi madre. De su madre. De mi madre. ¿Su madre murió, sí. Por lo que yo entiendo? No. ¿Está no, viva? No, mi madre está viva, está viva. Vale, está, pues hay una oportunidad. Pero está enferma de Alzheimer. Ay, Dios. ¿Y tu papá? Sí, mi padre sí, pero él no tiene, es una herencia de mi madre. No importa, te lo digo porque es cónyuge y sí. Él puede ser el tutor de tu mamá, puede ser el tutor de tu mamá o cualquiera de ustedes, porque si tiene Alzheimer, mamá, y está viva, yo lo que te recomiendo es que le nombren, la declaren incapaz. Esto lo puede hacer en fiscalía, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ir a fiscalía, presentar una incapacidad con un certificado médico de incapacidad y nombrar un tutor que puede ser el cónyuge, su papá o puede ser cualquiera de los hijos. ¿De acuerdo? Para empezar, porque se lo digo por qué, porque cuando mamá muera, ustedes, los terrenos que están en Hijuela, por herencia, si papá dejó testamento, si hay testamento de mamá, y si no, hacen ustedes el declaratorio de heredero, ambite estato, para que cuando mamá muera, tanto su papá como ustedes puedan elevar a público ese terreno que tienen con la Hijuela. ¿Dónde? En la aceptación de herencia. Yo he arreglado muchísimas herencias y no todo está inscrito en el registro de la propiedad. Muchas de las propiedades están en Canarias en documento privado o en Hijuela. Sí. Pero no pasa nada porque desde el momento en que se presente la Hijuela en la notaría, se incorpora a la escritura de aceptación y división de herencia. Después se hace, bien, por el artículo 205 de la ley hipotecaria, se hace la inscripción de acuerdo con acta de notoriedad, un edicto municipal... ¿La inscripción es el registro de la propiedad? Sí, claro, porque desde el momento, uh-huh, la Hijuela, cuando se incorpora en la aceptación y división de herencia, se puede inscribir por el artículo 205 de la ley hipotecaria, ¿de acuerdo? Muy Esto, bien. Lógicamente, si se lo da un abogado, es mucho mejor, o abogada. Más fácil. Pero que sepa, sí, que yo le recomiendo que si mamá está como está, nombrarle un tutor, ¿de acuerdo? El expediente de incapacidad, cuando mamá muera... ¿usted sabe si su madre dejó testamento? ¿Lo sabe? No. ¿No dejó? No. Vale, no, pues cuando... Están separados, mis padres están separados. No importa. Bueno, pues si están, vale, separados, su papá no querrá ser el tutor, tendrá que ser alguna de ustedes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y una vez que hagan la declaración de incapacidad y se nombren un tutor, esperarán al fallecimiento de mamá. Cuando mamá muera, hacen el declaratorio de heredero ambite estato por no dejar testamento. Y después, una vez que hagan el declaratorio de heredero, hacen la aceptación y división de herencia. Incorporan la Hijuela en la aceptación de herencia, ¿de acuerdo? Muy y bien. Ahí empezarán ustedes a lidiar con ese terreno y esa casa. Muy amable. Nada, un placer. Gracias, pues buena tarde. Buenas tardes. Pues nada, queridos amigos de La Traquina, se acabó el programa por hoy, atendiendo a todas las consultas que he podido. Hoy han sido todas de la isla de Tenerife, otra semana han sido de otras islas. Pues que sepan que La Traquina es un programa para las 8 Islas Canarias y que estoy todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. No me queda otra cosa que despedirme hasta la próxima semana, agradeciendo muchísimo la atención. Gracias.